Una semana más a través de Ultimátum MX. Prácticamente esta es la última semana del octavo mes de este 2023. Y con él llegan buenas nuevas, información relevante. Usted recuerde que nos puede seguir a través de Ultimátum MX. Así nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestras líneas que están abiertas para todas y todos. A mí me encuentran como Daniel Aceituno en mi página de trabajo y también en la persona. Vámonos pues con la información en el espacio de la entrevista. Esta tarde tuvimos a una invitada muy especial, a la licenciada Claudia Trujillo Rincón, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Chiapas. Toca temas importantes y relevantes. Principalmente afirma que irán a procesos adecuados y en tiempo. Debería de ser. Sobre todo, hay una pregunta que, bueno, ¿en qué posición está Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones de este 2024? Y bueno, suma desde luego una gran mujer a esta posición que nos podría gobernar más adelante una mujer. Hay grandes, sin duda alguna, grandes mujeres que podrían hacer este trabajo, y eso es lo que nos dice. Que yo sí les digo, creo que quienes conocen Chiapas, que quienes han caminado, quienes han pedido el voto, quienes han estado en estos procesos, yo creo que tienen una solidez mayor que otras para poder ser candidata. Claro, México no es país de oportunidades, o sea, la meritocracia no es como fuerte, y a veces de repente pasaría que aunque hay gente con mayor mérito, hay otras que pueden entrar, pero yo sí creo que debemos de ver con profundo respeto la decisión que se tome. Una, porque a mí me gustaría que gobernara Chiapas una mujer que verdadera el Estado, que pudiera con fuerza, con capacidad, con el talento político que le ocupa a nuestra amiga, el poder tomar decisiones que llevaran a buen puerto a nuestro Estado. Y la otra, porque las mujeres, o sea, no me gustaría que una mujer hiciera un mal papel, que lo señalaran, ¿no? Cuando hacen la evaluación, que presentan la evaluación de los gobernadores, y de repente ves que hay dos gobernadoras que están en los últimos lugares, pues la verdad es que me duele. Yo creo que siempre hay hombres gobernadores que han estado en los últimos lugares, porque son las gobernadores, pero sí creo que hay que ayudarlas, hay que empujarlas, que ellas también entiendan este proceso. En el caso específico de Chiapas, se comparte. Pónganse serios, hagamos las cosas bien, para que a Chiapas le vaya bien. Palabras de Claudia Trujillo Rincón. Vámonos con más información. Mire, este lunes 28 de agosto iniciaron las clases. Y bueno, pese a la polémica que se ha desatado con los libros de texto gratuito, regresan así 1.843.000 estudiantes pertenecientes al sistema educativo de Chiapas en el arranque del ciclo escolar presente. La titular de la Secretaría de Educación, Rosaide Domínguez, informa que este inicio pues se dio sin contratiempo. Las 20.745 escuelas a lo largo y ancho de nuestra entidad expone que desde nivel primario hasta educación superior, en 20.745 y 94.650 trabajadores del sector educativo retomaron así labores para atender a los alumnos preescolar hasta nivel superior. Cabe destacar que este arranque del ciclo escolar 2023-2024 también marca el inicio de la renovación del modelo educativo en el país, como lo planea la nueva escuela mexicana. Reconoce que las y los estudiantes son sujetos de derecho dentro y fuera del espacio escolar, con necesidades y características propias, capaces de interpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. En ese sentido, Salvador Pérez González, director de la Escuela Primaria Juan Benavides, y cada quien Tuxtla Gutiérrez, señaló que los docentes recibieron nuevos libros de texto poco más de 2 semanas, y desde ese momento los maestros iniciaron la capacitación para poder implementar el sí que bueno. Esta polémica nos ha dado mucho de qué hablar, pero pues ya arrancaron las clases en la modalidad cotidiana. Así que bueno, usted también, que volvemos o vuelven a retomar la vida cotidiana, salga con tiempo de su hogar para que no le sorprenda el tráfico. Vámonos con más información. Miren, este mismo tenor, caso contrario, una injusticia, porque desde este lunes, Juan Francisco Franco González, padre de Daniela Michelle Franco Rodríguez, se instaló en una huelga de hambre en la entrada principal de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla para exigir la inscripción de su hija el primer semestre. Relata que la menor sacó su ficha, presentó su examen de paso, pero el director no la ha aceptado porque está obligando a pagar la cuota que se supone que es voluntaria. Argumenta que tiene más de un mes que está en pláticas, de hecho por escrito, de manera verbal también. Se sabe, bueno, él sabe que no cuenta con los recursos, pese a que es
trabajador de la misma escuela. Estoy hablando de la preparatoria número 1. Carlos Trujillo Quintero, el director de esa institución, tomó el tema personal luego de que el padre de familia expresó su inconformidad ante la alza de las cuotas. Y bueno, dijo que el director le subió de 750 pesos a 2,000 pesos. Y si tiene otro hijo, pues son 500 más, es decir, 2,500. Y bueno, ahí está el señor, sabe que no cuenta con recursos, lo que hacen definitivamente los padres para que la educación sea por los hijos, sin duda alguna. Reconocimiento a este señor, veremos, llegue a oídos del director y hágalas. Pues no, no aparece en las listas esta señorita, porque subió de 750 pesos a 2,000 pesos y si había un hermano ahí o alguien más, pues subiría aquí hasta los filas. Mire, vámonos a otro tenor, a otras ideas, porque mire, actualmente tanto el Frente Amplio como el partido en el poder, es decir, Morena, y el ADE se encuentran en fechas clave para elegir a su candidato o candidata presidencial. Así lo refirió Gilberto de los Santos Cruz, coordinador nacional del Foro Político Plural de Morena. Este lunes, a través de la Comisión de Encuestas de Morena, con 4 empresas, levantarán justamente encuestas para elegir al mejor o la mejor posicionada. Este ejercicio se realizará del 28 al 3 de septiembre y se estiman que sean 12,500 cuestionarios. Mientras, del 4 al 6 de septiembre se procesarán los resultados y el 6 se darán a conocer los mismos. El caso del Frente Amplio, del 27 al 30, el comité organizador de la alianza realizará 2 estudios de opinión, uno levantarán de manera telefónica y otro en viviendas. Por su parte, en Chiapas, el coordinador nacional del Foro Político Plural de Morena llama a los simpatizantes de este partido y los de Alianza, perdón, para evitar discordias en las encuestas que realizarán y participar de manera ordenada a elegir el futuro o futura presidencia. Le damos la vuelta a la página y agosto, como ya se lo dije, estamos a nada, nada de comenzar el mes patrio, el noveno mes de este 2023. En algunas tiendas departamentales se ha hecho viral, justo en las redes sociales, que ya tienen los adornos tanto del Día de Muertos, bueno, en ese caso de esas tiendas Halloween, o hasta de Navidad, pero el centro de la capital chiapaneca está ya listo para recibir las fiestas patrias. Este es nuestro especial. Aún no termina agosto y ya se venden adornos de las fiestas patrias. En las calles aledañas a los mercados del centro capitalino se pueden encontrar estos puestos de comerciantes oriundos del Estado de México. Aún no termina agosto y ya se venden adornos de las fiestas patrias en la capital chiapaneca. Desde el pasado fin de semana, en las calles aledañas a los mercados del centro Tuxtleco se pueden encontrar puestos dedicados a la venta de estos artículos. Rubén Reynoso Flores, originario de Toluca, un joven comerciante originario de la ciudad de Toluca en el Estado de México, comentó en entrevista que su familia se ha dedicado a la venta de estos artículos en Tuxtla Gutiérrez desde hace 30 años. Asimismo, detalló que su familia compra estos adornos artesanos del municipio de Santa Ana, Jilotzingo, también del Estado de México, y posteriormente vienen a venderlos los días previos a la celebración de las fiestas patrias. Nosotros los traemos de un lugar que se llama Santa Ana, Jilotzingo, en el Estado de México. Ahí hay artesanos que se dedican a hacer el moño, los tambores, la bandera. Eso es artesanal, eso es mexicano, eso no es chino. Ok, correcto. Como lo de la parisina, los moñitos. Los moños igual es producto artesanal, nada es comprado. Okay. O sea, todo se hace, los moños, los corbatines, igual eso que podemos ver acá. Las figuras para el coche. Es un unicel y esto de aquí es es peluche, todo esto es artesanal. Todo es hecho a mano. Es exactamente. Las personas que dedican a hacer eso, pues se dedican todo el año a hacerlo para esta temporada. Nosotros lo compramos a ellos, pero lo compramos. ¿Ustedes pero solo venden de fiestas patrias o vendes por temporada, Día de Muertos, Navidad? Ah, pues por aquí en Chiapas nada más, ya la abuelita, ya le digo, es la que ya lleva tiempo vendiendo esto, ya lleva como 30 años aquí en Chiapas. Pero nada más dedicada a la venta de septiembre. Rubén precisó que los artículos que venden son muy variados y van desde los 20 pesos, como las banderitas para carro, hasta banderas para la casa de 2.20 por 1.10 metros que alcanzan los 2 pesos. En este sentido, agregó que aunque quieran vender en las escuelas, tienen sus permisos ya establecidos por parte del área de política fiscal del ayuntamiento y esa dependencia les asigna los lugares. Con información de Alfredo Pacheco, para Ultimátum MX.
¿Habrá pretexto? Yo creo que no. Y bueno, córrale porque luego pues, suben tantito de precio. Seguramente tendremos un gran, gran festejo de estas patrias aquí en Ultimato. Vámonos con más información referente al tema que tocaba justamente la entrevistada del día de hoy. Mire, el proyecto del presupuesto 2024 del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se encuentra en una tercera revisión. Así lo informó la consejera presidenta provisional de ese instituto, María Magdalena Vila Domínguez, quien asegura que el proyecto tiene que enviarse en octubre al Congreso del Estado y será el legislativo quien tendrá la palabra final del gasto electoral. Los primeros días de septiembre se aprueba este presupuesto en las áreas que no tienen comisiones en la Junta General del IEPC y en la segunda semana de septiembre se aprueba el Consejo General. Aunque por ley el presupuesto debe estar aprobado en octubre, las y los consejeros estiman dar un espacio al Congreso del Estado para que revisen su contenido con suficiente tiempo. Por tratarse de un año electoral, el proyecto del presupuesto 2024 es mayor que el presupuesto 2023, que contempla la elección de la gubernatura, diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos. Con ello se repartirá el recurso para gastos de campaña en los partidos políticos y gastos de la elección 2024. La cifra del presupuesto tendrá que ser para el mes de septiembre ya. Vámonos hasta San Cristóbal de las Casas, porque allá literalmente cierran parte de la ciudad. Mira, habitantes de la colonia Maya realizan un bloqueo sobre el periférico de esa ciudad para manifestarse en contra de la apertura de una gasolinera, ya que hay una serie de irregularidades, además de que consideran que puede ser un riesgo, además de generar contaminantes. Durante el bloqueo leyeron un pronunciamiento donde recordaron que emprendieron distintas acciones para asegurar que esa estación de servicio cumpla con lo que dice la ley. Exigen al órgano interno de control municipal agilice el análisis del expediente de la colonia Maya por presunta responsabilidad administrativa de los sucrados. Exigen que se les entregue el informe antes del 18 de septiembre, de lo contrario tomarán medidas. Al director de Planeación y Desarrollo Urbano piden que entregue esta documentación, pero emitida desde el año 2020. El presidente y al cabildo de la ciudad también le piden que agenden de manera inmediata una audiencia pública. Estaron de este año, el 5 de junio para ser exactos, pero no les han dado respuesta. Secretaría de la Función Pública también que agilice esta investigación de la denuncia presentada en mesas anteriores a los colegios de arquitectos e ingenieros. Quieren solamente ver las licencias del uso de suelo y la construcción en este punto. Vámonos a Las Rojas hasta Ocosocuautla, porque un tráiler y un automóvil compacto protagonizaron un accidente carretero justo en el kilómetro 57, que la vía que conecta a esta ciudad con Las Choapas, dejando un saldo de una persona sin vida y múltiples daños materiales. El hecho se presentó la mañana de hoy y bueno, se presume que el trailero venía rebasando, se topó de frente contra el automóvil compacto. El conductor de esta segunda unidad, en su intento por esquivar al camión, acabó volcándose para incrustarse también contra la barra metálica lateral y terminar a un costado de la vía de la carretera, mismo que se va a conocer con el fin de evitar el impacto directo. El conductor del tráiler también perdió el control y bueno, la unidad se estrelló contra la barra metálica. Tras lo sucedido, el conductor del tráiler no esperó y acabó huyendo del lugar. Mientras que habitantes del poblado conocido como Llanos Verdes, se encuentra muy cercano donde ocurrió este accidente, pues reportaron el mismo a las autoridades. Al lugar acudieron personal paramédico de la Cruz Roja y así confirmaron el deceso de Kiel Hernández, solo 20 años de edad, con residencia Tabasco, una empresa específica también, el tráiler y el automóvil compacto muy pequeño, pero que bueno, ya será el Ministerio Público, esta instancia que sea la que amplíe las investigaciones y deslinde así de responsable. Y esto en Tuxtla Gutiérrez, porque la hermana de un desaparecido que ya se cumplen 17 días, Fabiola Arismendi López, hermana de Humberto Arismendi, joven desaparecido desde 12 de agosto, pues no dejó rastro, pide apoyo a la población para su localización. Recuerda que su hermano fue visto por última ocasión en la zona de antros aquí en Tuxtla. El joven es empleado de una empresa abarrotera, de acuerdo a la versión, no tiene enemigos, no se mete en problemas y no saben dónde está. Los manifestantes piden a la población solidarizarse para dar con el paradero del joven, que también ya hay imagen con rasgos específicos. A las 9 de la noche es lo que se dice justamente que fue la desaparición del Humberto Arile. Está consternada y pide que el dato que se tenga sea dado
a conocer. Hubieron lluvias puntuales, en otro orden de ideas, lluvias puntuales esta tarde en Tuxtla Gutiérrez, por eso que las autoridades piden que estén alerta, además de los medios de comunicación, desde luego que tomen precauciones en dado caso tengan que movilizarse. Los niños y las niñas jóvenes estudiantesaron a las aulas el día de hoy. Que este ciclo escolar sea maravilloso, que se la pasen muy bien, que cumplan con sus metas, pero sobre todo que sean responsables. Con esta información nos despedimos esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana martes ya, 29 de agosto, con la mejor información a través de Ultimátum MX. Sigan en nuestras plataformas digitales y redes sociales, están apareciendo en su pantalla y en este momento aparecen mis redes. Que tenga una excelente noche, pásasela muy bien, respete para que lo respeten y hasta mañana.